Ambulante, gira de documentales 2019. Ambulante Gira de Documentales 2019 llega a la Ciudad de México del 30 de abril al 16 de mayo con un programa con más de 305 actividades. Paulina Suárez, directora general de Ambulante, nos comenta de la 14ª edición de esta gira. Arrancamos el 30 de abril y estaremos aquí por dos largas semanas, unos días más, hasta el 16 de mayo, con más de 300 actividades y en 39 sedes a lo largo y ancho de la bella capital. Más de la mitad de las proyecciones, seminarios, talleres y demás actividades que estaremos presentando serán gratuitas. Entonces, invitamos a todo el público a asistir porque definitivamente encontrarán algo en el programa que quieran ver y una actividad gratuita que podrán gozar con toda su familia, con sus amigos o ellas o ellos solos. El programa viene, ahora sí que acompañado de proyecciones, conversatorios, talleres, seminarios, performances, fiestas, seminario y el Salón Transmedia. El programa viene también, subrayamos muchísimo en el programa la producción mexicana, ¿no? Está la sección de pulsos, en donde presentamos los documentales mexicanos o sobre México que consideramos más relevantes. Está también la sección de coordenadas, donde presentamos cortometrajes recientes hechos aquí en la Ciudad de México o por cineastas que viven aquí en la Ciudad de México. También tenemos la sección de trabajos regionales, donde presentamos trabajos de los estados a los que visitamos en la gira aquí en la Ciudad de México, para es una plataforma más amplia de difusión. Y por supuesto tenemos los trabajos realizados por nuestros estudiantes de Ambulante Más Allá. Para los que aún no saben, Ambulante Más Allá es el brazo de formación y producción de Ambulante. La quinta generación de Ambulante Más Allá formó a chicos en la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero, una generación que ha hecho trabajos realmente fascinantes y tenemos el enorme orgullo y privilegio de mostrar sus trabajos aquí a lo largo de la gira y aquí en la Ciudad de México. Para más información sobre las actividades de Ambulante, entre a la página www.ambulante.org. En todo para la mujer, Antonio Tijerino.